Vamos a tratar de proseguir después de lo que hemos visto acerca del periodo de los reyes católicos y de una parte también del siglo XVI en toda esta línea que comienza entonces y que eh, sigue culminando. Es una época que de hecho los siglos XVI y XVII son conocidos como el siglo de oro, los siglos de oro de la cultura española, pero también lo son para la vida de la Iglesia española, para la vida de la fe católica en España. Nos hemos referido a esos primeros pasos en la evangelización de América. Eh, unos pasos que hay que destacar también eh, por la labor misionera. Una labor misionera donde destacan eh, figuras relevantes en el episcopado, como Zumárraga en México, eh, quien eh, va a, a ser el, uno de los protagonistas de las apariciones de la Virgen, de la Santísima Virgen en Guadalupe, a San Juan Diego. Y va a ser quien las apruebe, quien eh, él eh, observe su veracidad, su autenticidad. Y eso va a ser un punto relevante después para eh, su impulso, eh, el impulso de la, de, de la evangelización del resto de América. La Virgen María será así, la emperatriz de las Américas, eh, la reina de México. Y eh, otro obispo santo también, eh, el obispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, eh, que eh, va a ser un modelo ejemplar de obispo según el, el espíritu del Concilio de Trento, visitando su diócesis con todas las dificultades posibles por el relieve, por el clima, eh, a caballo en burro andando, eh, subiendo por, por, por las montañas para ir a visitar su diócesis en varias ocasiones, impulsor de la vida eh, religiosa entre los indígenas. O misioneros también como Fray Toribio de Motolinía, Fray Toribio de Buenamente entre los franciscanos eh, que llegaron a México y que él adoptó ese nombre de Motolinía cuando vieron su pobreza. Motolinía, Motolinía le llamaban y eso a él le gustó como franciscano saber que por su hábito eh, pobre eh, decían, les llamaba la atención la pobreza como signo de evangelización. O San Pedro Claver. Eh, también el santo eh, defensor de los esclavos negros que llegaban a Cartagena de Indias, viendo el trato que, que recibían, eh, se dedicó a su evangelización, a su liberación y a resaltar su dignidad. Otro santo jesuita, misionero, San Francisco Javier. San Francisco Javier, eh, patrono de las misiones, que evangeliza en la India, evangeliza en, en Japón y se queda a las puertas de China, donde otros misioneros jesuitas, posteriormente portugueses e italianos, fundamentalmente desarrollarán una obra misionera. Dentro de este mundo de las misiones, Destaca también otra labor de los jesuitas, como es eh, la de las reducciones. Las reducciones jesuíticas eh, son eh, esas eh, misiones que se desarrollan fundamentalmente entre los guaraníes, eh, sobre todo de la zona de, de lo que es el Paraguay, eh, con un modelo de vida eh, comunal inspirado en, la, en algunas utopías eh, del siglo XVI e eh, incluso en la de Platón, pero con un claro signo cristiano. Y, eh, donde además los jesuitas, como se refleja con ciertos matices en la película de la misión, van a, a, a instruir a los indios en todos los aspectos e incluso a saber defenderse a sí mismos frente a los esclavistas bandeirantes portugueses. Un aspecto que de, se sobresale de esta obra de, de España en América es eh, la eh, recopilación de gramáticas, diccionarios de las lenguas indígenas americanas. Lejos de destruir la cultura y las lenguas indígenas, los misioneros españoles van a, eh, a, a llevarlo a la letra, a, 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 a darle forma escrita con diccionarios con gramáticas para que se conozcan y para evangelizar a los pueblos indígenas a través precisamente de sus propias lenguas. Es más, la lengua quecha, quechua, la lengua del imperio inca, va a adquirir un mayor desarrollo en los siglos XV y XVI como eh, un medio de evangelización eh, mayor incluso que la que había alcanzado bajo el imperio inca. Y hay que destacar también que eh, obra de la, iglesia, eh, de la Iglesia Española en América y de la realeza española en América es el nacimiento de las universidades, algo que también se va a llevar a las islas filipinas, donde se dará el acceso no solo a los españoles que haya allí, sino también a población indígena y mestiza, incluso con la concesión de becas. El siglo XVI va a ser, eh, y también el siglo XVII, un siglo en el que España se empeñe en la defensa de la fe. Eh, España como, como nación, España como monarquía, la monarquía hispánica o monarquía católica se va a empeñar en eh, no solo la evangelización de un nuevo mundo y de otros, de otros territorios, también de África y de Asia, sino también en la defensa de la fe, fundamentalmente frente al peligro turco que amenaza por el Mediterráneo y por el centro de Europa. Bajo Carlos V se consigue salvar Viena, eh, bajo Felipe II se consigue la victoria de Lepanto y frente también a lo que se ve como la ruptura de la cristiandad, que es la ruptura protestante. España se va a empeñar en esto y buena parte de sus energías indudablemente las va a entregar allí. Igual que los teólogos españoles, como decíamos en el programa anterior, se van a eh, entregar eh, también con toda su sabiduría teológica en el concilio de Trento para la renovación y la la reforma auténtica de la Iglesia. La vida religiosa en este periodo adquiere eh, cotas eh, muy destacadas de esa reforma que había comenzado en el siglo XIV y había alcanzado una, unos momentos también de gran auge bajo los reyes católicos. Sobre todo en el siglo XVI y en parte del XVII se va a desarrollar la reforma de lo que se conoce como la descalcez y la recolección. Dentro de órdenes antiguas se va a querer desarrollar una vida más pobre, de mayor austeridad y volviendo a los orígenes de cada una. Por supuesto, el caso más conocido es el nacimiento del Carmelo Descalzo, la reforma teresiana, la reforma de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz entre los carmelitas españoles. Reforma que se va a llevar después también a Portugal, a Francia y a los Países Bajos y a otras zonas de Europa. Son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz dos figuras destacadísimas, dos de los doctores españoles de la Iglesia, los dos doctores místicos eh, nacidos en Ávila y en la provincia, eh, que recogen el espíritu castellano, la sobriedad castellana y que alcanzan eh, a través de sus escritos, se refleja que han alcanzado una vida mística de intensa profundidad. Eh, esta reforma de la descalcez carmelitana, de la reforma teresiana se vio apoyada por el rey Felipe II, a quien eh, Santa Teresa en algún momento llamó este santo rey. Pero esta reforma también se lleva a cabo en otras órdenes, entre los agustinos, nacen los agustinos recoletos, eh, entre los agustinos españoles destacarán algunos predicadores como San Alonso de Orozco, la reforma también tiene lugar entre los trinitarios, San Juan Bautista de la Concepción, entre las monjas cistercienses, incluso posteriormente por parte del cardenal Aguirre, entre los benedictinos, es decir, la reforma de la descalced se extiende por toda España y otros países de Europa. Los monjes Jerónimos alcanzarán eh, momentos de esplendor bajo los reyes católicos como un modelo de vida monástica eh, ejemplar y de hecho Felipe II, eh, Carlos I, morirá en el monasterio de Yuste y Felipe II después de retirarse en muchas ocasiones al monasterio de Guisando, de San Jerónimo de Guisando, eh, acabará concediéndoles, entregándoles el monasterio de eh, El Escorial. Una orden que nace en estos momentos y a la que hemos hecho ya referencia es la Compañía de Jesús, eh, la, la orden fundada por San Ignacio de Loyola, orden clerical de clérigos que viven, eh, clérigos regulares que viven bajo una regla. San Ignacio de Loyola, después de todo un proceso de conversión en su casa Torre de Loyola tras el asedio de Pamplona, y en Manresa, en la cuadra de Manresa, y habiendo pasado por el Monasterio de Montserrat, llegará a París y allí, en la universidad, eh, tendrá origen lo que será la Compañía de Jesús, reuniendo junto a él a otros seis fundadores, los siete fundadores de la Compañía de Jesús, entre los cuales están San Francisco Javier Navarro, eh, Diego Laíznez, San Pedro Fabro, eh, Salmerón, eh, siete, eh, siete cabezas de lo que va a ser una gran orden que eh, va a hacer un voto especial de obediencia al Papa y de eh, asumir aquello que el Papa, eh, frente al protestantismo, les, les encomiende, si es la misión, como si es la enseñanza, como si es la cultura y la ciencia, porque a todo ello se van a entregar los jesuitas, eh, dando lugar incluso a una escuela teológica de cuño tomista, pero con peculiaridades propias. Eh, como será el caso del de, eh, padre Francisco Suárez en esa escuela eh, jesuítica aparecen también otros teólogos como el propio laínez uno de los teólogos de Trento o eh, el padre eh, o, o el desarrollo del molinismo eh, ortodoxo digamos dentro de la, de la iglesia de otra corriente que sería eh, la de la del, una corriente quietista de otros molinos. Eh, esa cultura intelectual que destaca en todo este tiempo, entre los agustinos resalta también un fray Luis de León, gran hebraísta, gran eh, escriturista, eh, religioso de vida ejemplar, que le tocó sufrir la persecución por parte de otros envidiosos, el desarrollo de una escuela eh, tomista de Salamanca, donde destacan figuras como el padre Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, del derecho de gentes, eh, del derecho de los indios, eh, los límites del, del, la, de una conquista, los límites del poder político, del poder eclesiástico, etc. Eh, un belchorcano, un domingo de soto, un báñez, confesor también de Santa Teresa de Jesús, una escuela que toma lo mejor de Santo Tomás y lo eh, sabe eh, exponer también para las realidades sociales y económicas incluso y del derecho del siglo XVI. Eh, un desarrollo, el de la escuela de Salamanca, el de la escuela jesuítica, el de otras escuelas teológicas. Un fray Luis de Granada, eh, también eh, uno de los grandes autores espirituales del siglo XVI, amigo de. Otra gran figura del momento, también doctor de la Iglesia, como que nombró en el año 2007, Benedicto XVI, como es San Juan de Ávila. San Juan de Ávila es una figura, en cierto modo, paralela a la de San Ignacio de Loyola. No llegó a fundar un movimiento, una orden especial, porque eh, ya estaban fundados los jesuitas, pero sí que impulsó una renovación del clero secular español, eh, una renovación eh, de, del modo de predicar y fue un maestro de santos. En el siglo XVII hay una proyección de todo este desarrollo de la vida eh, espiritual y de este auge de la mística en tres figuras que vamos a desaltar, resaltar. Una, sobre todo, una mística concepcionista, que es la Madre eh, Ágreda, la Venerable María Jesús de Ágreda, con la ciud, mística Ciudad de Dios, y otras dos eh, monjas cistercienses, la Madre eh, María Vela en Ávila y la Madre María Evangelista en Casarrubios en Toledo. Eh, cerramos así este panorama de místicos y santos de ese esplendor de los siglos XVI y XVII de la vida religiosa y espiritual en España.